Hola amigos, pues estamos en esta ocasión para presentar una nueva añada de nuestro vino Maleolus de Valderramiro, uno de nuestros vinos que se hace de una parcela plantada en 1924, por lo tanto es nuestra parcela con más años. Durante cuatro generaciones han visto crecer esta parcela y han disfrutado de los grandísimos vinos. Una zona muy singular, dominada por suelos arcillosos, también con alguna capa de suelo calizo, lo que le hace muy interesante y da vinos complejos y maduros. Este año 2020 estuvo caracterizado por unas abundantes lluvias de primavera, lo cual siempre es interesante porque ayuda a activar el ciclo biológico de la vid, ayuda a que la vid vegete de forma correcta. Y luego hubo unas lluvias puntuales en la época de maduración, pero Valderramiro, al ser una parcela muy temprana, no acusó esas lluvias. Entonces, el carácter vino más del verano caluroso y seco, más que de las lluvias que hubo en septiembre. Bueno, vemos que el vino en la copa tiene una presencia magnífica. Es un vino con mucha capa, muy cubierto y un color característico. En la nariz vemos que un año más la parcela ha mostrado toda su personalidad. Es una parcela que se adapta a los cambios de cada añada, pero que siempre mantiene un mismo carácter. Lo que destaca es una base de frutos negros casi sobremaduros, licorosos, casis, grosellas, arándanos, algunas notas de regaliz. Digamos que es un aroma muy característico de los grandes riberas. Es un vino que podríamos considerar clásico entre los clásicos. El vino evoluciona hacia notas de complejidad, encontramos especias de corte dulce, cacao, vainilla, un conjunto intenso, complejo, interesante. Cuando lo probamos, descubrimos un vino estructurado pero sedoso, muy buen equilibrio entre esa intensidad, esos vinos potentes y estructurados, pero a la vez sedosos y amables. Destacar un paso por boca muy agradable, muy envolvente y un posgusto largo, persistente. Es un vino muy, muy gastronómico y que, bueno, por su madurez también podemos disfrutarle solo, pero que, como decía, en un entorno gastronómico seguramente sea capaz de desarrollar todo su potencial. Y por último decir que es un vino que está en perfectas condiciones para poderse consumir ahora mismo, pero que también por las características de la añada, su potencial y su madurez, lo podemos guardar en nuestra cava y poder descubrir distintos matices dentro de un tiempo.